Hola, hola, ¿qué tal mis tejeartistas? Ya estamos aquí y el día de hoy compartiremos con ustedes el paso a paso de estas lindas babuchitas, zapatitos o slippers tejidos en la técnica de dos agujas o palitos, realizados a partir de un triángulo tejido con disminuciones. También hemos tejido un lacito o moño, como algunas de ustedes lo llaman, y para tejerlo hemos utilizado agujas de 5 milímetros de grosor y aproximadamente 70 gramos de lana para tejer el par de estas bonitas babuchitas. A continuación, el paso a paso, y como siempre digo, no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestras babuchitas en la técnica de dos agujas, vamos a utilizar dos colores de lana porque es así como luce mejor lo que vamos a tejer. En este caso usaré lila y color rojo, ¿sí? Esta lana está indicada para las agujas de 5 milímetros de grosor, ¿sí? No es que la lana mida 5 milímetros, obviamente no es así, pero está indicada para poder tejerla en esta aguja y que quede muy bien. Entonces vamos a empezar y en este caso voy a ir con el color lila. Aproximadamente entre las dos lanas vamos a utilizar para el par de las babuchas unos 80 gramos, ¿sí? Bien. Voy a tomar así mi lana y voy a empezar a poner mis puntos. Voy a montar los puntos delante de ustedes. Normalmente no lo hago porque tengo una forma bastante extraña de hacerlo. Sé que se hace para este lado, pero yo no puedo hacerlo para este lado. Siempre lo hago por este lado de acá. Bien. Si aún no sabes cómo montar los puntos, pues puedes ver nuestro video donde tenemos cuatro formas diferentes de montar los puntos, ¿sí? Y con ese video, pues escoges la forma más fácil, más práctica para ti. ¿Cuántos puntos vamos a montar? Vamos a montar 26 puntos, ¿sí? Bien, vamos a continuar así hasta tener nuestros 26 puntitos. Bien. Una vez que ya hemos montado nuestros 26 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26 puntos, vamos a tejer toda la primera carrera en punto derecho. En la primera carrera ya saben las que me conocen que tomo los puntos por la parte de atrás, pero luego los tejo normalmente. Entonces vamos a tejer toda esta primera carrera en punto derecho, ¿sí? De principio a fin. Así se teje el punto derecho. Bien. Terminamos de tejer nuestros 26 puntos. Y empezamos a tejer la segunda carrera de donde haremos las disminuciones, ¿sí? Tejo el primer punto y los otros dos puntos juntos del derecho por la parte de atrás. Si ustedes desean pueden hacerlo por aquí, pero yo lo hice de las dos formas y mejor queda así, porque se va yendo hacia allá, que es lo que queremos en la disminución, ¿sí? Bien. Y continuamos tejiendo toda la carrera en punto derecho hasta terminar. Bien, hasta el último punto. Ahora voy a poner un marcadorcito en este lado de aquí. Miren, en la parte de adelante y para este lado de aquí. Entonces, aquí. Luego les explicaré por qué. Damos la vuelta y vamos a tejer toda esta carrera del derecho sin más ni más. No hacemos disminuciones porque las disminuciones las haremos solamente por el lado derecho de nuestro tejido. ¿Sí? Y este lado es por donde hemos puesto el marcador, por el lado derecho y a la mano derecha, siempre. Ahora les voy a mostrar cómo, no se preocupen que todo está explicado paso a paso. Bien, vamos a terminar esta carrera donde no hemos hecho ninguna disminución. Se cayó la marquita, ahorita la colocamos. Terminamos, miren, normal. Acá tengo un nudito. Vamos a desatarlo.
Bien, desatamos el nudito y termino esta carrera. Ahora sí voy a poner mi marcador por aquí. Y voy a usar este imperdible chiquito, mejor para que no se me escape. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, estamos por el lado derecho porque el marcador está por el lado derecho, por atrás no tenemos nada. Y a este lado, al lado derecho también, al inicio de los puntos, voy a hacer otra disminución. Y siempre por el lado derecho del tejido, al iniciar la carrera, siempre haré disminución tejiendo el primer punto y luego los otros dos puntos juntos del derecho por la parte de atrás. Termino de tejer toda esta carrera en punto derecho. La carrera del revés de mi tejido, la de acá, se teje toda en punto derecho también sin disminuciones. Las carreras del revés del tejido se tejen simplemente, no se hacen disminución. Solo disminuiremos por el lado derecho de la prenda aquí, tejiendo siempre el primer punto y luego tomando dos puntos juntos del derecho por la parte de atrás. Voy a volver a hacer otra disminución para que les quede a ustedes muy claro, porque así vamos a disminuir hasta quedarnos sin ningún puntito, ¿sí? Entonces, miren, por el revés, solo tejemos punto derecho. Bien. Estoy tejiendo rápido porque ya todas saben tejer el punto derecho y no quiero aburrirlas. Si alguna aún no sabe tejer el punto derecho, yo le doy un consejo. Si aún no has practicado lo que es punto derecho, punto revés, disminuciones, aumentos, montada de puntos y estás emocionada por tejer algo, pues primero date una pasadita por esos videos básicos para que luego puedas tejer con más comodidad sin que te sientas confundida. Bien, terminamos así. Y ahora estamos nuevamente por el lado derecho de la prenda, en este lado donde tenemos el marcador al inicio. Tejo mi primer punto. Y miren, yo aflojo así los puntitos y luego voy hacia atrás y los tejo juntos del derecho por la parte de atrás. Miren, así vamos a ir disminuyendo y aquí se va a hacer una colita, ¿sí? El tejido va a ir haciéndose cada vez más angosto. Así vamos a tejer hasta que nos quedemos con un puntito nada más, el último de tejer, ¿sí? Vamos a continuar. Bien, miren, aún no he llegado a la medida porque tengo que quedar en un punto solamente, pero quería mostrarles cómo es que se va disminuyendo de este lado, ¿sí? Bien, vamos a continuar entonces y así es como se ve nuestro tejido. Bien, miren, aquí ya tengo solo cuatro puntos. Voy a tejer este primero y luego voy a continuar haciendo la disminución. Solo que lo quería hacer frente a ustedes para que vean cómo vamos a terminar, ¿sí? Por el revés, tejemos normalmente los puntos sin ninguna disminución. Y por el derecho hacemos la disminución. Bien, allí terminamos con un puntito. Vamos a cortar la hebra de la lana, muy cortita, allí nada más. Y vamos a pasarlo por aquí, o a pasarla, perdón, porque es la hebra. Bien, miren, así tiene que verse como un triangulito. Vamos a quitar nuestro marcador. Allí creo que se ve bien, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar el otro color, que en este caso es este color rojo, ¿sí? Bien. Voy a tomar el color rojo y voy a ir aquí, miren, esto es así, esta es la base donde montamos los puntos y esta es la esquina donde empezamos a disminuir. Allí, a esa esquinita voy a ir y aquí quiero que vean bien, miren, voy a acercarlo para que puedan ver mejor. Miren, tenemos alto relieve, este que se levanta, que son los muguitos, y el bajo relieve, ¿sí? O el espacio alto y el espacio profundo. Este aparentemente es el primer espacio profundo, este que está aquí. Pero en realidad no es ese, sino es este que está aquí, que casi ni se nota. Aquí. Entre esta línea y esta de aquí. Entonces aquí vamos a ingresar, ¿sí? Buscando la hebrita, que tienen que ser dos siempre para que no se nos deforme el tejido. Dejamos como unos 5 centímetros y envolvemos ahí. Sacamos el punto. Y ahora sí, vamos al siguiente espacio. Miren, dos hebritas, ¿sí?
Miren, aquí tengo una y aquí tengo la otra. Siempre voy a entrar tomando las dos hebritas. Esta cuerda corta la voy a dejar. Voy a envolver con la hebra larga, la que va hacia el ovillo. Lo voy a hacer de nuevo. Ahí está. Tomo la hebra y una vez que ya tengo los dos puntos, recién hago un lacito. Si quiero, puedo hacer dos, pero no es necesario, ¿sí? Y voy en cada espacio de estos. A ver, quiero que se vea bien clarito. Bien, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, estamos entrando en cada espacio de carrera, ¿sí? 9, 10. Entre un musguito y el otro, por ejemplo, aquí, entre este y este, aquí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y en toda la esquinita del último punto 26. Hemos recogido la misma cantidad de puntos que hemos montado, ¿sí? Miren, ahí está. Montamos 26 y empezamos a disminuir. Ahora también aquí hemos recogido 26 puntos. Vamos a dar la vuelta a nuestro tejido, ¿sí? Y vamos a tejer aquí de la siguiente manera. Primer punto derecho, del siguiente punto un derecho por delante y también por atrás. Es decir, del mismo punto sacamos dos puntos, ¿sí? Ahí está. Y voy a continuar tejiendo todos mis puntos en punto derecho. Aquí voy a tejer frente a ustedes para que vean que no hay ningún truquito. Un besito grande, un abrazo para mi amiga Angélica González, mi amiguita por Instagram. Gracias porque siempre me comparte las fotitos de todos sus trabajos. Ella es una genia tejiendo. Maravillosos trabajos que hacen. Bien, tejemos el último punto, damos la vuelta a nuestro tejido. Aquí tomo el primer punto, lo tejo normal y en el segundo hago la misma operación. Lo tejo por delante y antes de sacarlo, también por atrás, ¿sí? Entonces, cada vez que inicio una carrera, hago este trabajo, ¿sí? Cada vez que inicio una carrera y continúo tejiendo. También les quería decir, chicas, que tengo un problemita, no me llegan las notificaciones, ya lo he dicho en otros videos, no me avisa de los comentarios que ustedes están poniendo en cada uno de los videos, de repente en los videos de hace mucho tiempo. Y entonces solamente puedo ver los comentarios del video que sale al día. Así que allí sí les estoy respondiendo, pero en los otros no les puedo responder. Así que cualquier duda que tengan de los tejidos, pueden ir a nuestra cuenta de Instagram y allí podremos comunicarnos, ¿sí? Bien, miren, hasta el último punto en punto derecho. Damos la vuelta y como es inicio de carrera, dejo mi primer punto normal y el siguiente, un punto adelante. Y un punto atrás y continúo tejiendo así en cada inicio de carrera. Voy a continuar haciendo un aumento. Esta es la tercera carrera y voy a tejer así 6 carreras, ¿sí? Continuamos entonces y no olvidemos al inicio de cada carrera hacer el aumento. Bien, miren, así es como se ve mi tejido. He ido haciendo aumentos a ambos lados siempre al inicio de cada carrera y como tenía 26 puntos cuando recogí los puntos más las 6 carreras, 6 puntos más de aumento, vienen siendo 32 puntos los que tengo, ¿sí?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y 32 puntitos. Cuando tengo así los puntos, voy a poner mi marcador por aquí para que ustedes no se pierdan y sepan que este es el lado derecho de mi labor, ¿sí? Entonces, cuando tengo así ya tejido esto, voy a empezar por el lado del revés. ¿Y qué vamos a hacer? Lo siguiente. Como tenemos 32 puntos, nos vamos a ubicar en la exacta mitad, es decir, 16 puntos, ¿sí? Y vamos a tejer de la siguiente manera. Miren. Ya no hacemos aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, en derecho todo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿sí? Y para acá me quedan 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Cuando tengo esto así, doy la vuelta a mi tejido y hago lo siguiente, tejo el primer punto derecho y luego dos puntos juntos del derecho, ¿sí? Y continúo tejiendo el resto de puntos y solo voy a trabajar en este lado de mi tejido. Continúo así. Termino la carrera, voy por el revés y voy a tejer toda esta carrera en punto derecho, ¿sí? Hasta terminar aquí. Bien, entonces vamos a llegar ya aquí a esta parte, como les decía, y cuando llego ahí tengo estos dos últimos puntos, voy a tomarlos, perdón, tengo que tener tres, porque tejí el primer punto antes de la disminución, entonces aquí estos dos puntos del derecho por atrás y el último punto normal. De aquí voy a continuar tejiendo hasta tener el largo necesario sin hacer disminuciones ni nada, todo en punto derecho, así. ¿Sí? No voy a hacer ninguna disminución. Continúo tejiendo tanto el revés como el derecho de la prenda de forma recta hasta tener el tamaño que necesito. Bien, miren, he continuado tejiendo como les dije en línea recta y cuando ya tengo la medida voy a cerrar los puntos. Les voy a dar la medida en centímetros para que se den una idea si están trabajando en otro número de agujas. Hasta allí tengo casi 11 centímetros, poco menos, 10 y medio, ¿sí? Bien, una vez que ya tengo esa cantidad, voy a rematar los puntos de la siguiente manera. Paso el primer punto sin tejer, punto derecho y el anterior pasa encima. Repito, pasa encima, punto derecho, pasa por encima. Así voy a rematar todos los puntos que tengo en mi aguja. Y voy a cortar la hebra dejando una lanita un poquito larga para poder coser con ella, ¿sí? Miren, así tiene que quedar. No debe de quedar muy ajustado ni tampoco suelto. Siempre les digo que si cierran, rematan los puntos muy ajustados, les queda muy apretadito, pueden hacerlo con una aguja de un número mayor. Y si les queda muy suelto, pueden hacerlo con una aguja de un número menor. Bien. Ahí está, voy a cortar la hebra, dejo un poquito largo y paso por aquí por el último punto. Bien, miren, les muestro. Ahí está, aquí están nuestros dos puntos de disminución. Y como empezamos aquí y comenzamos a tejer hacia allá, imaginemos que terminamos la carrera, tendríamos que dar la vuelta a nuestro tejido para poner aquí la lana nuevamente, ¿sí? Entonces tomamos nuestra lana, dejamos unos 5 o 7 centímetros de largo y la ponemos aquí. No es necesario que la amarremos. Si ustedes quieren hacer un nudito está bien, pero no es necesario. Y voy a tomar estos dos puntos, perdón, siempre me confundo. Voy a tejer el primer punto y luego tomo estos dos juntos del derecho por atrás y hago una disminución. Y continúo tejiendo todos estos puntos en punto derecho, ¿sí? Hasta que termine mi carrera. Estoy tejiendo con dos agujas de color diferente, pero es la misma medida, así no se preocupen.
Termino y continúo la siguiente carrera, donde también hago mi disminución, porque en ambos lados de este zapatito he disminuido dos puntos, ¿sí? Entonces continúo así hasta quedarme con tres puntos en mi aguja izquierda. Aquí hay tres. Entonces dejo estos dos juntos del revés, del derecho por la parte de atrás y el último punto. Ahí está. Como les decía, no hay necesidad de ajustar. Luego esto lo podemos perder con la aguja lanera, pero si ustedes quieren pueden hacer un nudito. Y ahora voy a continuar tejiendo hasta tener, esto es importante, no la cantidad en centímetros. En centímetros yo les di para que ustedes se guiaran si están tejiendo con otra medida de agujas y de lana. Pero ustedes deben de tener aquí la misma cantidad de carreras que tienen aquí, ¿sí? Entonces aquí no vamos a contar las carreras, vamos a contar los relieves o los bobitos estos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 y el remate. Acá también debo de tener 15 y el remate. Voy a continuar tejiendo entonces en forma recta, sin disminución ni aumento, en punto derecho. Bien, miren, ya tengo la misma cantidad de carreras aquí, aquí que aquí, ¿sí? Entonces voy a rematar los puntos en este lado. Y como aquí, miren, yo rematé por aquí todos los puntos en punto derecho, aquí lo voy a hacer en punto revés para que ambos lados me queden iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? De la siguiente manera. Observen. Voy a tomar dos puntos juntos del revés y los tejo en revés. El que queda lo vuelvo a la aguja y con el otro juntos de revés. Vuelve este a la aguja y con el otro juntos de revés, ¿sí? Lo pongo y lo vuelvo a tejer junto al otro en punto revés. Así todos los puntos que tengo en mi aguja izquierda hasta terminar con todo. De esta manera ambos lados me quedan iguales. Ahora voy a mostrarles. Ya falta nada más que tres. Ahí está. Cortamos entonces dándole un poquito de largo a nuestra lanita. La pasamos por aquí y miren, me queda este lado así y este también. ¿Sí? Ambos quedan igualitos. Bien, una vez que mi tejido está así, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, voy a ponerlo así para que ustedes puedan verlo por el lado del revés. Y normalmente deberíamos de coser así, pero no queremos que nos quede esta punta muy aguda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar, más o menos les voy a dar en centímetros, miren, unos 2 centímetros desde aquí. Voy a medir 2, miren, 1 y 2, así, y voy a traer esto hacia acá. Y lo voy a coser. Con esta hebrita que me está quedando aquí, voy a coser desde aquí hasta aquí. Y luego les muestro cómo hacer el otro lado. Bien, miren, entonces ahí estoy, he enhebrado la aguja y voy a pasar aquí en este puntito. ¿Sí? Si queremos lo volteamos así para coser del lado normal como siempre cosemos, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces voy a tomar cada puntito con el punto que corresponde para coser. Ahí está. Y aseguro allí. Vuelvo a asegurar y voy a cortar la hebrita. Pierdo entre el tejido y cortamos. Listo. Miren. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Bien. Miren, hemos cosido así. Hemos doblado hacia acá. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, pero de acá, miren, tomen así entre sus manos y hacen un doblez también de 2 centímetros. Vamos a traer nuestra cinta métrica para mostrarles. Miren, desde aquí de donde está la costura vamos a medir 1 y 2 hasta aquí. ¿Sí? Entonces aquí es donde voy a doblar de esta forma. Y voy a coser aquí. Miren, como haciendo dos orejitas de conejo, ¿no? Bien, y empiezo por aquí. No hice el nudito, vamos a hacer el nudito. Está.
Yo siempre entro aquí entre las hebras de la lana para poder asegurar ahí que no se me escape. Ahí está. Creo que se ve claramente. Entonces vamos a tomar también punto con punto. O en este caso carrera con carrera, no punto con punto. Y damos ahí dos o tres puntaditas. Porque la verdad es que en 2 centímetros no hay mucho que coser. Ahí está. Aseguramos. Y nos queda así, miren. Así como una puntita. Sí, ahora de aquí vamos a continuar cosiendo. Y acá hay algo importante. Esta parte siempre va a parecer más larga. No es más larga, va a parecer, ¿sí? Porque aquí en realidad es un punto con una carrera y media. Un punto con una carrera y media. Entonces vamos a tratar de ir recogiendo así y de irlo cosiendo, ¿sí? Con la agujita que tenemos aquí, vamos a coser toda esta parte. A ver, miren, aquí ya estoy cosiendo, pero quería decirles para que me entiendan bien lo que les dije una vez y media. ¿A qué me refería? A que, por ejemplo, estamos tomando esta hebrita de acá, este puntito, vamos a decirlo así. Y si he entrado en este bajo relieve, normalmente me corresponde entrar aquí, pero no voy a entrar ahí, sino en el nudito, más allá, un poquito más allá, ¿sí? Nuevamente tomo este puntito. Y si he entrado en el nudito, normalmente me corresponde entrar en este nudito, pero no, entro pasando el nudito en la hebrita de acá. Que estoy dejando saltando un espacio, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Porque siempre tomamos o nudito con nudito o punto con carrera. En este caso tomo el punto de aquí y ya que entré aquí, me correspondería entrar aquí, pero no entro aquí, sino más arribita en el nudito. Y así voy a continuar cosiendo. Y bien, miren, así he cosido de la manera que les dije. He terminado y he llegado hasta aquí. Esta parte se ve así, muy angostita, pero no se preocupen. Recuerden que el tejido cede bastante, por eso lo hemos tejido en punto bobo. Bien, una vez que estamos aquí, voy a aprovechar que tengo esta hebra en rojo y voy a hacer un nudito aquí para finalizar mi costura, ¿sí? Listo. Voy a tomar esta hebrita y la voy a perder por aquí. Entre mi costura o mi tejido anterior. Así solamente unas tres pasaditas suficiente. Cortamos y lo mismo vamos a hacer con el hilito que tengo acá o con la lana que tengo aquí también de color lila, ¿sí? Entonces vamos a enhebrar nuestra agujita y vamos a pasarla así. Y una tercera vez, ya está. Cortamos y listo. No se preocupen por esto porque si ustedes lo tocan así cuando ya lo tengan tejido, no se siente grueso, no se siente tosco ni nada. Bien, vamos a aprovechar este pedacito de hebra de lana y si no lo tenemos, pues ensartamos nuestra aguja con lana y vamos a coser esta base. Estamos así, acá tenemos la abertura. Esta es la parte plana, la parte de arriba del empeine. La abertura y por abajo. Viene siendo la plantilla o la planta del pie. Así que acá vamos a coser como normalmente les enseñé que cosíamos, ¿sí? O tomábamos nudo con nudo o espacio con espacio, también llamado hebra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso voy a tomar las hebras para que la costura no se me haga gruesa. Entonces, hebra con hebra. Aquí. Ahí está. Nuevamente, esta hebrita que sigue con la hebrita que sigue. La hebrita que sigue con la hebra que sigue. Y así vamos a coser todo hasta llegar aquí y luego con estas lanitas que tenemos cerraremos hasta aquí. Bien, ya hemos cosido la parte de la base, hemos cosido aquí también y en la parte del talón. Ahora, algo que quiero que tengan en cuenta es que la babucha se va a ver así. Aquí recto, aquí en subida y aquí se va a ver como una especie de bultito, ¿sí? Miren así. Pero esta es la puntita que hemos cosido trayendo hacia acá y hacia acá los 2 centímetros, ¿recuerdan? No se preocupen por ese bultito porque eso tiene que quedar así. En realidad, si lo aplanamos sería así, como una especie de naricita de oso hormiguero. Bien. Ahora vamos a poner por el derecho nuestra babuchita, que debe verse así.
La verdad es que así así no se ve muy bonita, pero ya puesta es cuando luce. Y vamos a usar un ganchillo, esto es opcional porque ya así nada más ya está terminada la babucha. Pero yo quiero ponerle algo bonito aquí. Y vamos a tomar nuestro ganchillo y vamos a ir a la parte de atrás, ¿sí? A la parte del tobillito, por decirlo así. Vamos a dejar así unos 5 centímetros de hebra de nuestra lanita. Y vamos a entrar justo en la costura. Es aquí la costurita. Tomamos la lanita y salimos. Tejemos una cadenita con las dos hebras para asegurar. Y ahora sí vamos a tejer. Aquí, miren, en los espacios bajos, no sé si se ve bien allí. Ahí está. Miren, hemos entrado en este espacio bajo, es decir, entre uno y otro hay un espacio bajo. Ahora vamos al siguiente espacio bajo y tejemos otro medio punto. Siguiente espacio bajo, un tercer medio punto. Siguiente espacio bajo, un cuarto medio punto. Luego de 4 puntos vamos a tejer una cadenita. Y pasamos al siguiente espacio, medio punto. Ahí sería un medio punto, un segundo medio punto, tercer medio punto, cuarto medio punto y una cadenita al aire, ¿sí? Nuevamente, uno. A ver, ¿dónde se fue ese suspiro? 2, 3, 4 medios puntos y una cadenita. Sí, la cadenita es para poder darle elasticidad a esto y que no nos quede muy, muy pegadito. Entonces vamos aquí. 1, 2, buscamos dónde poner el crochet. 3. Y 4 medios puntos, cadenita. Y así continuamos por alrededor de todo nuestro zapatito. 2. Y esto, como les decía, es opcional, no es necesario. Pero le da una bonita vista al zapato, como es de dos colores. Entonces queda como un adornito, ¿sí? 3 y 4. Cadenita de separación. Y tejemos 1, estamos tejiendo medios puntos, chicas, 2, 3 y aquí 4. Voy aquí, justo aquí, aquí y tejo un puntito deslizado, ¿sí? Una cadenita y voy a cortar, ajusto bien y con mi agujita lanera voy a perder entre mi tejido esta hebrita que me está quedando. Entonces primero yo siempre pongo la agujita, bueno, lo hago así por comodidad. Primero pongo la agujita, la introduzco por el caminito por donde va a ir y después ya muy cerquita al ojito ahí recién ingreso la lanita. Y lo que sobra lo cortamos para que no se vea mal. Y así queda nuestro zapatito. Ahora yo quiero ponerle aquí un adornito en la parte de adelante. Entonces vamos a tejer. En nuestras agujitas, pásame mi vida la lana roja que está por allí. Aquí está mi hijita acompañándome y echándome una manita. Bien, vamos a tomar lana rojita y vamos a montar 7 puntitos nada más. A ver, voy a dejar más cablecito. Esta mejor, ahí está. Acá me traen una lanita. Esta es con la que estaba tejiendo. Ya. Y vamos a montar así. 2, bueno, de la forma que ustedes lo hagan. 3, 4, 5, 6 y el último 7 puntitos. Y luego vamos a empezar a tejer por muchas carreras, por unas 20 carreras, 18 carreras, hasta tener la medida que yo les voy a decir ahora, ¿sí? Vamos a hacer un lacito, pero súper, súper facilito es este lacito. O moño, como le dicen en México, ¿verdad? Aquí en Perú le decimos lacito a las dos orejitas esas que se forman con la cinta, y le decimos pues un lazo. Pero he visto que a mis amigas de México y de otros países le dicen moño. Bueno.
Tejemos un lazo o un moño con 7 puntos con todas las carreras en punto derecho. Si quieres, puedes hacerle punto de ribete y si quieres, no le haces ningún punto de ribete. ¿Sí? Es decir, cuando tejemos el primer punto lo pasamos sin tejer y el último punto lo tejemos en punto de revés y nos queda un filo muy bonito. Pero como es algo sencillito, lo vamos a tejer así nada más. Varias carreras. Por ejemplo, aquí ya voy 4 y voy a continuar así. Calculo que hasta unas 18 carreras. Bien, voy a continuar así y nos vemos al término. Bien, miren, aquí he tejido ya las 18 carreras. Y estando por el revés de la prenda, voy a cerrar los puntos, ¿sí? Tejo sin tejer el primero, tejo el segundo y paso por encima. Así, repito en todos los puntos. Estoy cerrando en punto o puntada del derecho, ¿sí? Y tan solo con este rectángulo vamos a tener nuestro moñito o lacito. Y vamos a ir aquí. No quieres cerrarse el último puntito. Bien, vamos a dejar una cuerdita como de 1 metro. Bastante larga porque les voy a mostrar lo que vamos a hacer con ella. Pasamos por aquí. Listo. Y miren qué bonito se ve. Así un rectangulito. Ahora voy a tomar esta puntita y la voy a enhebrar aquí en mi agujita. Y me voy a ubicar en el centro. Miren, cuento mis bajos relieves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el quinto me voy a ubicar. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. En el nudito, aquí voy a ingresar. Pero no voy a ir de frente ahorita, sino que voy a resbalarme o ir por aquí. ¿Sí? Con la aguja lanera así. Bien. Pasé entonces con la aguja lanera y ya estoy ubicada aquí. Entonces, como no quiero que esto se recoja, allí nada más voy a dar una puntadita para asegurarlo. Sujetándolo aquí para que a la hora que yo ajuste aquí no se vaya a recoger. Entonces, esto ya no se va a recoger. ¿Y qué voy a hacer? Lo siguiente. Voy a ir por este caminito entrando y saliendo como un hilván en cada puntito. ¿Sí? Así, miren, para poder recoger aquí. Entonces, cuando ya tengo así, esto acomodo bonito y envuelvo 1, 2, 3, así 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con 10 es suficiente. Este lado que tiene las onditas será mi derecho y por aquí será el revés. Voy a ir por aquí, voy a dar una puntadita, nada difícil, y aseguro. Ya tengo mi lacito, voy a perder esta hebrita entre mi tejido, por el lado del revés, claro está, para que no se note. Ahí está, lo pasamos por aquí. Miren, este lacito también lo pueden usar para las hebillas del cabello de las nenas, para hacer alguna decoración, en fin, para un peluche. Ahí está mi lacito. Voy a ubicar mi lanita que está quedando, por eso dejamos casi 1 metro. Y voy a ir a mi babuchita y lo voy a colocar aquí, pero como yo lo quiero poner aquí en el color lila, por eso lo tejí rojo. Si ustedes lo quieren poner más arriba, lo tejen en color lila o en el color que estén trabajando, ¿sí? Y con unas sencillas puntaditas a los costados de esta franja vamos a colocar nuestro, iba a decir nuestro zapatito, nuestro lacito o moñito. Así, con solo unas puntaditas. No es que vamos a pelear con el moñito y necesitamos que esté muy sujeto, no, para nada. Ahí está. Y como les decía, terminamos de asegurar y cortamos la hebrita. Ahora lo ponemos en... Bien, terminé de asegurar la lana con la que he cosido el lacito, he cortado y listo. Vamos a poner nuestro zapatito, slipper o babuchita por el lado derecho. Y como les decía, sin ponerlo en el piecito,
se ve una forma rara. Miren, aquí están los 2 centímetros a un lado y al otro lado y se ve así. No sé por qué le veo una formita de la boquita del caimán, así como el cuerpito del caimán. Bueno, pero una vez que ya está hecho, lo vamos a poner en el piecito. Y el piecito le va a dar la forma, miren ustedes. Ahí está, así queda la parte de abajo, miren. Aquí están los centímetros esos que doblamos la puntita hacia adelante. Y así es como queda nuestro zapatito. Ustedes me dirán si les gustó o no, porque está súper práctico de tejer. Y este lacito, como les dije, lo pueden usar para aplicarlo en cualquier otro de nuestros tejidos. Y el tejido queda así, miren, este lado queda así como en diagonal. Y este lado así de costadito. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado, que te animes a tejer esta bonita babucha o slipper. Y si quieres compartir con nosotros las fotos de tus tejidos, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de Instagram. Búscanos como Vivir Tejiendo. Hasta una próxima oportunidad. Un besito lleno de toda la gratitud que hay en mi corazón por acompañarme cada día y estar pendiente de mis videos y dejarme sus comentarios y sus buenos deseos y bendiciones. Hasta otro día, hasta otro video, si Dios lo permite, que nos vaya a todos muy, muy bien.